Está viniendo. Estamos en la quebrada. Thank you.
quebrada, en Moquegua. A 4300 aprox, y en las noticias están anunciando que el clima está terrible. Vamos a ver lo que está pasando afuera, si es posible. En realidad, pues está llevando snowing. Aproximadamente hemos llegado al punto de gentilmente me han llegado. Gracias. Buenos días, estoy en Kerala, 4350 metros sobre el nivel aproximadamente. Puse este cuartito de un profesor y ayer he podido trabajar en la tarde un poco. Y anoche hubo una super, super tormenta. Mucha lluvia y granizo. Y día amanecidas, prácticamente imposible salir al campo. Aún así he logrado salir a avanzar un poco. Y estoy esperando poder. Será una pesadilla. Pero la idea de las llamas están ahí atrás. Otras especies, ahí como estamos, yo me voy a pasar un poquito.
Este es el rodal de puyas de Raimondi, de la zona de Castellama, en Yunga. Como ve, hay una muy buena cantidad de puyas, especialmente con terminada floración. Pero las de allá, esas dos últimas, están en plena floración. Ya en fructificación, estas han terminado. Estamos a 3950 aprox, casi 4000. Y hoy estamos celebrando el cumpleaños de Tenaya. Y no mejor regalo que poder estar en este ambiente, rodeado de estas majestuosas plantas, una rica biodiversidad, una espectacular. Ha habido tormentas, no he visto tanta lluvia en esta región como la de noche, mucha tormenta eléctrica y parece que hoy va a continuar. Se agradece, haremos un rápido inventario
aquí Noticia Urbiniana, Calcetaria de Moena. Acá tenemos Crasulo con Grota. Después hay Grani, Oficio de Oro, que la disciplina también otra vez. Y aquí, que también se esté bien. Pachamayo, allá está Taza. Estamos aprox 3850 metros. Vamos a subir a 3000. Ahora están despedidos de la exploración. El siguiente video va a tratar sobre eso. Estamos en un huasichu. Thank you.
Estamos en la localidad de Yunga. Está lloviendo casi todo el día, toda la tarde. Pero bonito, bonito. Hay bastante trueno. Yunga ha cambiado un montón. Allá ven, allá está plaza. Oye. Eso parece algo. Thank you.
aguas, pues ya vino, se anda aguas, no me voy a andar. Ay, tengo una de ellas. Buenos días, un nuevo récord, Yunga, 2 horas caminando, un poquito más, 2 horas y media, de 3.500 a 4.600 aproximadamente. Bosqueales y aretales, tormenta que se viene, o sea que tengo que apurar mi trabajo. Hay distiquias en cantidad, como pueden ver, y está bien conservado por lo visto. Hay bastante yarita, por Dios, wow, qué bestia. Genial, genial, gracias, gracias. Gracias. Hay una super tormenta. Se va a poner
la plaza de la Universidad de Taza. De la flora que hay en esta zona. Empezamos. Arbusto, rosa, verbenifolia. Seguimos. Quelantes, ruinata. Seguimos. Bromus. Gracias.
estas son sedimentos de lava. ¿Cuántos años tendrán? Pueden ver tuyas, marimondes ya, especialmente. Está muy bonito el paisaje. Camata, 4100 metros sobre el nivel del mar, empezando el trabajo de campo en Moquegua, la sierra, parte de Alto Andina, provincia General Sánchez Cerro. Primer bufé a lo colo.
desarrancarse. Buena voz. Buena trasvoz. Estamos en unas cuevas que acabamos de descubrir, es una de la vara. Azurela compacta y areta, familia amplia se hay. Vamos a hacer una pequeña descripción de un detalle de esta super planta. Nos encontramos en la sierra de Moquegua, por Chocochoco, en el distrito de Yunga, a 4750 metros de prox. Y ahorita estamos sobre una planta de yareta. Está aquí. Acá podemos ver flores, la lágrima, la
maleta, la compacta. Aquí la podemos ver asociada a un arbusto que es Calastrepia lúcida, bicho. Bueno, y otras plantitas de silencio. Planta muy resistente al frío, demora cientos de años en crecer, se dice que desarrolla 1 milímetro por año. Como ven, Calastrepia compacta, lo mismo nombre lo dice, es una planta compacta. Acá para definir que la yareta tiene que ser una planta para conservación y debe evitarse su uso como combustible. Eso afecta terriblemente a sus poblaciones. La mayor cantidad de plantas se puede encontrar en la Sierra de Arequipa, Moquegua y Tacna. Distrito sin caerse.
tal viaje? Una parte que sí, me da un poco de temor. Regreso. Thank you.
Thank you.
esta, ¿no? La señora de esta. De mensen, ik heb nooit deze gezien, hè? Ja. Mooi. ¿No será muy fuerte para ellos? Sí. Thank you.
Por algo estaba... Por algo estaba destapada, ¿no? Destapada. Con su fruto. Sí. No te preocupes, todo queda registrado. Por favor. Registrado, punch. ¿Ya? Estos crotos. ¿Me cuadran, Tepsi? No. Por tu lata, por filosa es. ¿Qué? Con el pelis, ¿sabes? ¿Cómo? La capilosa, como pendiza que está acá. Ponme taraza tarapacana también ahí. Ponme este. Esta te dije, no me hiciste caso. Este sí es de los termas. Antes que me diga, es que me olvide, portulaca. Portulaca pilosa. Esto es. Esto por... sí es heterosperma. Portulaca pingosa. Esto sí es este. Esto sí es heterosperma o heterosperma. Diversifolium, probablemente. Hay Herodium sanctarium. Aquí es una poa. Es poano, sí. Poano es, creo, compadre. No sé, yo. Sería bueno que Franquis también me enseñara si estos son los políticos que están en vivo. Necesita una pisadita. Pero vamos a ver una cosa inteligente ahorita. Portulaca Benicia. Esto está grabando, por acaso. Sí, estás grabando. Sí. Ah, y nos acompaña. Mi gran Juan. Oye, gran Juanca. Ya, pura nota. ¿Has anotado Herodium cicutarium? Sí. Herodium. Ya, esta poa. Sí. ¿Qué se llama? Vamos a perder esto. Esto tiene que prensarlo en la calor. Ya, no te preocupes. Ya. Está en buenas manos. Bueno, hombre de paz. Este de acá. Eso es taraza.
Tiene ya la parte blanca. Esto es Diplíptera. Esto es Diplíptera. Abajo le viste el flor. En la calle chiquitito. Mira este de acá. Esto hay que llevar también. Las otras cosas. Si quieres llévalo. Yo ya las tengo ya. Esas ¿qué vas a llevar? Pompo ASP, ¿eh? ¿Has puesto, no? No, lo has hecho. Sí, no es solo natural. Vamos a culatas. Sí. Carretera, sí. No. Sí, Loro SP. ¿Calizada qué? Mandoni. ¿Qué mandi? Con mi soga te mandoni. No, todo es un taxón. Es todo entonces. Sinopsis. Carnesia. 4-7. Ophiurus, o no, Ophioporus. Así, a ver, estoy. Tarasa, OP. Ligaria. Solanum. SP. Boulesia. Sisios Badero. Apodantera. Gallium Aparicum.
Austro. 8, 7, 8, 7. Par, ¿qué es par? ¿Qué es? La bombonera ovata. Pórtula, portulaca, pilosa. Taraza tarapacana. 1. Heterosperma. Herodium. Ya. 3. Poa SP. 1. Tajetes multiflora. Gallium mandoni. Gallium. No, Gallium man, dice Galman, Galman. Eleotropus arborus. Eleotropium. Enredadera difusa. Lisiantes, Liglic. Y Oenotera. Fácil 2. No pierdo el tiempo. Excelente, excelente. Bueno, estamos saliendo del pueblo de Coalaque. Acá hay un geyser que está botando bastante agua caliente. Pero bueno, el agua, esta agua es medicinal. Acá, por acá, cerca estaban los baños, bueno, conocidos antes como los baños de Putina. Acá. Al fondo está Daniel Montesinos y nuestro amigo Ken haciendo la colección, inventario de las plantas de la zona. ¿Qué parece? Increíble. Wow. Ahí está el carro en esta movilidad. Gracias, Argentina, auspicio de Pinto Sonrisas. Oh, vamos a robar, ¿no? Oh,
justo ahora. Y acabamos de tocar música para la gente. Ahí está la prueba de delito. La gente está aglomerada. Como ahorita vamos a reiniciar, seguro la gente va a volver. Sí, hombre.